satisfacción tener ese reconocimiento, que es un lugar en el palco para la ciudad de Marbella, que al fin y al cabo lo que uno representa, que es importante, como tú lo has dicho, porque también pone de gala las magníficas relaciones entre el club, el principal club de la ciudad, que es el Marbella, y el propio ayuntamiento. Con estas palabras agradecía al regidor la entrega del carnet de abonado al Marbella Fútbol Club. José Bernal ha asegurado que el ayuntamiento confía en el potencial del principal club del municipio y que cuenta con caché suficiente como para recibir el respaldo unánime de los ciudadanos. A los comercios de Marbella, a las pequeñas empresas, a la gente que hace el día a día en la ciudad, el identificarse con el club es tener ese abono, tener ese carnet. Contigo es posible, ahora Marbella es el lema de la nueva campaña de abonados del Marbella Fútbol Club. Los precios oscilan entre los 400 y los 35 euros. El precio más caro corresponde al abono VIP, que incluye asiento en palco y servicio de catering. Pero los seguidores del Marbella tienen a su alcance otras posibilidades. 99 euros eligiendo entre tribuna y preferencia. 60 euros para jubilados, desempleados y familiares de los jugadores de la cantera. Y por último, 35 euros para los jóvenes de entre 18 y 25 años. También vamos a realizar diversas campañas específicas con diversas asociaciones de extranjeros para que puedan conocer la existencia de un club como el Marbella Fútbol Club en esta ciudad y que también se vayan animando progresivamente. Nos ayuda también el hecho de que este año tenemos muchísimos futbolistas de diferentes nacionalidades. Aunque la campaña de venta de abonos marcha a buen ritmo, los propios jugadores recuerdan la importancia que tiene para ellos sentir la cercanía de los aficionados y de la ciudad. Estamos entrenando en las mejores condiciones, que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien y que solamente lo único que nos falta pues es el empujoncito de aquellos aficionados que tengan la duda, pues que se animen, que vengan a apoyarnos. Los blanquillos esperan repetir la victoria del inicio de la temporada el próximo domingo ante el Linares Deportivo.